baje un poquito más, lo vamos a desbaratar como acá ahí. Porque ya ahí está bien, pero ahí se va a arrugar. Ya está, está dura hoy. Ya, quita. Ahí lo bajamos para que se arruga. Hoy voy a terminarle este vlog colocándole el cubrefaltas a el otomán de Catherine. Estoy en el taller, en el negocio de ellos, poniendo el cubrefalta porque no quise bajar el otomán del vehículo para la casa. Dije, nada, como quiera hay que llevarlo para Higüey de regreso, así que en Higüey yo se lo termino. Y así, como pueden ver, lo estoy haciendo. Les cuento que yo no quería para nada usar cubrefalta. Y me llevé este otomán para donde Ingrid, para Romana, porque quería terminarlo. Me lo llevé para Romana para que ella me enseñara cómo terminarlo sin tener que ponerle esto, pero no se pudo, así que nada, fue prácticamente de balde que me lo llevé, aunque no fue de balde porque trabajé con la, ¿cómo se llama la cosa que se usa? La agrapadora de ella, agrapadora de aire, pero como quieres, que es más fácil de trabajar. Eso queda muy bonito así. Bueno, queda bien, pero a mí no me encanta eso, ya casi no se usa, pero nada, se los muestro ahora. Que no sé cómo se escuchará el audio porque tengo el... ¿Cómo se llama esto que tengo en el oído? El ¿cómo se llama eso? Auricular. La edad, la edad. Thank you.
Hola chicos, quise colocarles este clip que estuve grabando cuando grabé, valga la redundancia, el video de los jarrones. Hola chicos, ¿son las cuántas? Son las 12:39 del sábado ya, 6 de abril. Este video yo lo empecé a hacer el miércoles. Y por una y otra cosa, no he podido terminarlo. Me arreglé tal cual estaba para ver que no se notara la diferencia. No voy a subir esto en el video original. Voy a tratar de hacer un video blog aparte y compartírselo. Honestamente, estoy considerando ya el día de hoy que yo no vuelvo a hacer este tipo de videos. La verdad, este es el tipo de video que me gustaría hacer porque habla directamente de, bueno, ustedes no saben porque es un, esto lo voy a pegar en un video blog, pero me refiero a los videos en los que hablo de diseño de interior. Y, por ejemplo, ahora mismo el video que estoy tratando de grabarles es un video hablando de jarrones. Y no he podido. La verdad no he podido. Esto, ¿qué les digo? Cosas de la vida. Ahora llegó un vecino a su casa y al frente hay unos apartamentos. Y llegó un vecino que casi siempre llega con música. Es muy difícil. Después llega a las 3 de la mañana, a las 5, pero con música. Pero no importa, si él llega a esa hora, pues ahora se supone que yo estoy acostada y no me molesta. Pero hoy han pasado tanta música, tantas cosas, van varias veces. Yo tengo la casa pata para arriba desde ese día, como decimos aquí. Bueno, en otros lados creo que también lo dicen. Me siento desanimada, de verdad. Siento como a veces como que quiero tirar la toalla. Tengo las vistas muy bajas, es la verdad. Y sé que con ese tipo de videos, hablando de diseño, cosas que sean atemporales, o sea, temas que no son por temporadas, por eso son atemporales. Pero bueno, de verdad, ese es el tipo de video que más me gustaría hacer, pero que menos puedo hacer. Porque si grabar la decoración de mi pequeña sala me da brega por la cuestión de los sonidos, que cuando no es un motor, es un vehículo, cuatro ruedas, iba uno bastante rápido para la calle que es, aunque por la hora se le acepta un poco más, aunque aquí no importa la hora, por aquí hay muchos imprudentes. No tengo energía eléctrica, no hay luz, tenemos tremendo apagón y tengo calor. Estoy usando dos luces, casi siempre lo hago, pero no quiero tampoco descargar el inversor. No sé, voy a ver ahora cómo cierro el video. Ese video para las chicas que siempre me ven todos los videos y las que de verdad lo ven hasta el final. Ese video yo ahora mismo voy a ver cómo lo cierro. Aunque se note que está inconcluso. Bueno, total, yo ni sé por qué me estreso tanto con eso. Sí, sé que la mayoría no lo ve hasta el final. Pero pensé ahorita decir, bueno, voy a poner una segunda parte. Pero también me dije a mí misma, pero vas a poner una segunda parte para coger la lucha que has cogido. Para grabar. Entonces, sé que esto no me ayuda mucho. Se me quiere caer. Ese es el micrófono que mi amado me compró al principio. No me soñé que no me lo haya arreglado. Pero no he podido, chicas. Este es el primer micrófono. Bueno, el único que tengo. Por ahora. Porque, bueno, estoy tratando, o estamos tratando. Oigan, ¿dónde pasó la música? Pero como pasó de volada, no hace problema. Pero bueno, estamos mirando a ver si conseguimos una mejor oferta de un micrófono en eBay para comprarlo.
para ver si con otro micrófono que se reduzca más el audio puedo grabar más tranquilamente. Porque este es un microfonito para recoger un poco, ustedes saben, pero es de baja calidad. Es un micrófono que creo que le costó $21 al macho cuando yo inicié el canal el año pasado. Pero nada, sí, me siento frustrada. Sí, porque quiero hacer esto, me gusta. Pero a veces como que uno quiere tirar la toalla. Y no es normal en mí. Ay, pero no. En estos últimos días, en esta semana, se me ha dificultado tanto trabajar que de verdad, chicas, no es fácil. Pero bueno, nada. Este video, como les dije, porque me quería desahogar, yo estoy grabando el video de los jarrones, pero hice una pausa porque iba pasando un vehículo, corté y eliminé ese corte. Hice otra pausa porque pasó lo mismo. Y ya cuando iba a empezar a grabar este otro intento, me quedé así como que y decidí hablar con ustedes. Nada, sí, siento frustrada, me siento frustrada. Pero ya tiré para adelante. Y nadie dijo que sería fácil. Hay personas que hoy pueden ganar mucho dinero, que tienen miles de seguidores o suscriptores, y nadie dijo que sería fácil. Cogieron incluso más lucha que yo en sus inicios. Así que yo soy bendecida, ¿verdad? Pero nada, de verdad. Voy a ver cómo cierro el video porque ya estoy cansada. No voy a tener un tercer día de grabación. Tercero, porque en los demás eliminé pronto porque veía que la cosa estaba incómoda. Me dio un dolor de cabeza de todo el tamaño. Incluso me levanté ayer a las 11 y 7 minutos de la mañana porque antes de ayer estaba tratando de grabar y no se pudo. No se pudo de verdad. Y me acosté a las 3, y bueno, a las 3 de la mañana me acosté, porque cuando no era una cosa era la otra. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Pero nada. Hoy ya van a ser la 1. Son las 12:46 de la mañana, madrugada, whatever. Y nada, voy a ver cómo hago. Ya, acabé con el video. Porque independientemente de todo, mañana, si Dios me lo permite, lo edito y lo subo. Porque en esta semana, este es el video que quería hacer. Claro, miren, el lunes no pude grabar porque estaba haciendo algo. El martes, otro algo. Cosas del macho, diligencia del macho. Llegamos tarde y ya yo no podía grabar esa hora. El martes tenía el teléfono descargado. No pude grabar. El miércoles creo que fue que fuimos a hacer compra. Y llegué, me puse a guardarla y todo eso. Y después puse a cargar el teléfono. Ese fue el día que empecé a grabar. Entonces el jueves traté, pero no pude. O sea, no es fácil. Nada, este pequeño corte dura 9 minutos. Nos vemos más adelante. No sé qué más voy a ponerle, pero esto es parte de un vlog. Bye.